Conexión Lagunita. Conexión Lagunita. 60 minutos de ritmo, color y energía positiva. Conexión Lagunita, tu mejor opción. Intendente Luis Albrié, en un día muy importante, hoy 8 de diciembre del año 2012, con importantes tareas aquí en el barrio Villa Alberdi. Sí, bueno, cumple un año más un barrio emblemático en Regina, un barrio que creció con las chacras, Villa Alberdi. Y bueno, habíamos tomado un compromiso con la gente del barrio años atrás de hacer un parque temático. En la plaza ya hemos incorporado 4 dinosaurios, ahora vamos, hemos comprado 3, vamos por el 4, que lo vamos a inaugurar ahora. Y también nos hemos comprometido con la gente del barrio de hacer publicidad en la ruta para que la gente de pasante por la ruta 22 se acerque a esta plaza, que es única en el Alto Valle. Y bueno, estamos cumpliendo esto, ¿no? El compromiso que tomamos con el barrio tiempo atrás. Estamos inaugurando la cartelería que se ve atrás mío, que son, en realidad son 4 carteles, 2 en la ruta 22 y 2 en el acceso al Villa Alberdi, que son de la ruta 22, 3 kilómetros. Hay 2 carteles allí. Y bueno, y hay anuncios también para el barrio en la inauguración en el cumpleaños del barrio y la inauguración de este nuevo dinosaurio en la plaza. Vamos a entregar también 8 viviendas en el barrio Villa Alberdi. Ayer entregamos 30 lotes a nuevas familias que se incorporan al barrio. Y también el compromiso de hacer una reunión el miércoles que viene con la gente para ver si podemos realizar la obra de cloacas. Villa Alberdi es un anhelo histórico, no tiene cloacas, porque es un barrio que está a 4 kilómetros del centro de Villa Regina, 4 o 5 kilómetros. Así que vamos a ver si el miércoles que viene vamos a hacer una reunión con el barrio. Mejor dicho, no vamos a ver, vamos a reunirnos con el barrio para ver cómo podemos, ya con números y costos, cómo podemos hacer las cloacas y antes de 2015, que termine mi gestión, dejar a Villa Alberdi con cloacas, ¿no? A eso iba también, si están trabajando juntos con la Junta Vecinal. Sí, codo a codo con la Junta Vecinal, hay un compromiso. La Junta está trabajando muy bien, está haciendo bingos para techar el centro comunitario. Nosotros dijimos que si la Junta logra techar el centro comunitario, nosotros le ponemos el piso. Así que para ir avanzando con un salón amplio que tiene atrás del centro comunitario, la Junta está trabajando mucho, así que estamos colaborando con ellos también. La entrega de vivienda es un momento muy especial, por supuesto, para aquel que la recibe y para nosotros también, que somos los que las entregamos. Este plan es un plan llamado de cooperativas, con fondos del dinero del gobierno nacional que administra los municipios. Esta es la tercera plan que se hace por cooperativas con el municipio y el gobierno nacional. Las forman 16 casas, de las cuales 8 se entregaron. Cada tanda son 16 casas. Ya entregamos 2 tandas de 16. Esta es la tercera tanda. Y esta tanda está formada por las 8 de Villa Alberdi y las otras 8 que se entregó en Andriguetti. Es decirles que, como presidente del Consejo Deliberante en el año 2005-2006, yo me acuerdo de algunas caras que están presentes hoy, que fueron a buscar soluciones como lotes sociales. En su momento se declaró la emergencia habitacional y desde ese momento, desde 2006 a la fecha, se construyeron 500 casas en Reginas y también en los últimos 2 años se lotearon 600 lotes sociales que están en tramitación, de los cuales una parte de esos 600 se entregaron ayer por la mañana, que son los 30 lotes que uno ve alrededor de estas hermosas casas.
A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, provincial y municipal por tener acceso a la tierra, es la gran demanda que tenemos hoy. Trabajo, tierra, es un bien escaso la vivienda, en realidad, y el acceso a la tierra. Y Regina más que otras localidades. Cada vez que lotemos una chacra, sabemos, somos conscientes que se pierden 4 puestos de trabajo. Pero también es cierto que la gente necesita vivir en algún lugar. Y en esta dicotomía, en esta diferencias, habitamos los reginenses. Lo cierto que con un esfuerzo importante, hace un año y medio se lotearon o se empezaron a lotear 500 lotes sociales, de los cuales venimos entregando a aquellos que terminaron de pagar, se le entrega el lote con agua y electricidad. Ayer entregamos 30 de esas 600 soluciones. Y bueno, es muy lindo, la verdad. Les felicito a las 8 familias, sé que para ustedes es un momento inolvidable. Varela, con casa nueva. Sí, una emoción tremenda después de 8 años de lucha. Nosotros que nos vemos siempre ahí en la calle y que siempre charlamos, y ahora este momento tan lindo, ¿no? Este es lo más sobrado de la vida. Que te den tu casa para que vos puedas disfrutar y no tengas que estar peleándola todos los días. Y que mucha gente pelearon. Había 480 y pico de personas peleándola. Pero empezamos 4 y después terminamos 486 personas, de las que son. Y bueno, realmente hoy me siento orgulloso de tener la llave, la mano, y decir, es mi casa. Pero me gustaría que toda esa gente pueda tenerla. Me gustaría que todo ese sueño sea realidad para ellos. No solo para mí, sino para toda esa familia que tiene que alquilar. Porque realmente tener que pagar una suma que te cuesta la mitad de tu sueldo es lamentable. Y que lamentablemente hay mucha gente que lo tiene que hacer. Y hay muchas familias que no te dejan con familia. A mí me costó mucho y remarla, tener el alquiler donde estoy. Porque no, nadie quería con niños. Ese es el otro tema. Que lamentablemente es un flagelo que ellos no quieren tener con niños. Bueno, hoy me siento feliz. Y a disfrutarla. Y a disfrutarla.
Miguel Mardones es el presidente de la Junta Vecinal de Barrio Villa Alberdi. Un día muy especial, felicitaciones. Sí, gracias, y gracias por venir ustedes y gracias a la cantidad de gente que vino a ver el nuevo integrante que tenemos. ¿Se agrandó la familia? Sí, ya tenemos cuatro. Sí, es importante esto. Bueno, mucho trabajo, mucho sacrificio de la parte de la Junta Vecinal. Hemos laburado 2 semanas full. Se nota el cansancio por ahí, pero bueno, las ganas, el apoyo de la gente, de los chicos principalmente, hemos logrado el sueño este. ¿Está contento el intendente porque dice que esta Junta Vecinal está trabajando muy bien con los bingos, está haciendo varias obras? Sí, la verdad que sí, pero primero tuvimos un fracasito porque el bingo que hacíamos el 8 de diciembre lo tuvimos que pasar para el día 24 de febrero. Pero gracias a Dios estamos vendiendo bingo, seguimos vendiendo bingo y el 24 de febrero van a tener el bingo que toda la gente esperó. Bueno, está bien cuidada la plaza, hay un nuevo integrante y 67 años para el barrio. Sí, 67 años que parece que no fueran tantos, ¿no? Porque cada día está más lindo nuestro barrio, estamos trabajando para que cada día esté mejor. Y bueno, y estamos trabajando, ahora el señor intendente nos dijo que ya empezaba el tema de las cloacas, es un sueño que lo venimos peleando hace 20 años, y bueno, justo en la gestión mía, el intendente ya nos dijo que sí. Parque temático Villa Alberdi, Lisandro Acuña, uno de los actores principales para hacer este Dino. ¿Cuánto trabajo, no? La verdad que sí, fue una obra en la cual estuvimos en... Cuando se nos dijo de las posibilidades que teníamos para demostrar, no habilidades, pero sí conocimientos, nos llevó un tiempito en darle la forma, porque en sí no hay algo, un plano directamente formado, digamos. Son todas las estructuras que se hacen, en cambio el arquitecto, digamos, te hace todo un plano de arquitectura nada más. Después darle la forma, darle el movimiento y darle la posibilidad de darle vida, digamos, si nos lleva un poquito de tiempo, pero la verdad, cada vez nos está saliendo mejor. Presentame acá al amigo. Él es uno de los albañiles en la cual él y otro compañero más fueron los partes principales también que nos dio la mapotería en lo que es el cemento. Él es el niño Jarita, Jara. El niño Jara. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, lo va bien. ¿Cuánto costó esta estructura, no? Y sí, bastante, bastante. ¿Dónde lo construyeron esto? En el corralón municipal. ¿Y desde allí fueron trasladándolo por partes? No, este lo trajimos completo, entero. ¿Con qué lo trajeron? En un camión, en un carro, y lo cargó una grúa que trajeron y lo trajimos entero. ¿Y cuánto puede pesar aproximadamente esto? Y esto aproximadamente está entre 4.000 o 5.000 kilos. ¿Usaron mallas? ¿Qué usaron? Malla, o sea, hierro y después tejido desplegable, malla y cemento. Y cemento. Bueno, el autor de la pintura lo vamos a presentar acá. Marcelo Barra. Marcelo Barra. Sí. Marcelo, lo que es pintar esto, ¿no? Sí, es hermoso, es algo muy importante para mí porque me estoy haciendo más conocido y nunca pensé en mi vida que iba a llegar a pintar dinosaurios. ¿Y cómo se puede llegar a combinar los colores? ¿De dónde sacaron esto? No, yo lo voy mirando de los libros de mi hijo y un poco que me dan los chicos también y lo voy combinando, voy tirando un color de base y después le voy metiendo matices así más claro, más oscuro y va logrando y de a poquito se va construyendo todo. Ustedes saben que esta obra va a perdurar por muchos años, sí, para los nietos. 100 años, digo yo, mínimo. Es uno de los parques más más conocidos, el único en la provincia de Río Negro. Y sí, el único en estos momentos, salvo después del Chocón, ¿no? Que está en la provincia de Neuquén. Y vos recibiste por el amigo Ferreira. Sí, por no pudo venir el Luis, entonces recibimos por él. En total, ¿cuántos fueron los que trabajaron? Y hoy por hoy, este último, somos siempre los tres principales. Exacto. Yo y Cabecilla. El compañero Herminio y Lujar Ferreira. Así que nos ayudaron Gabriel Bamonde, otro albañil, Julio Zapata, que también fue otro de los principales que nos ayudaron. Así que fuimos varios integrantes más. Y siempre con la conducción de Rubén Martel, que estaba continuamente que llegamos. Gracias a Dios llegamos, no tuvimos inconveniente para nada. Y hoy por hoy ya está plantado, digamos. Muchachos, felicitaciones, ustedes ya están en la historia.
Cada vez más personas están junto a Conexión Lagunita. Conexión Lagunita, tercera temporada. Señor comerciante, invierta en el único programa producido totalmente en el Alto Valle Este. Comuníquese y beneficiese con nuestras promociones. Conexión Lagunita, su mejor opción. Las mejores noticias están en Conexión Lagunita. Estamos transformando la Perla del Valle en el Jardín de la Patagonia. Municipalidad de Villa Regina. Con todo. Busca un cero kilómetro o un usado. Acérquese a Adrián Automotores, Edgacar. Trabajamos todas las marcas. Lo esperamos en Mariano Moreno y Vieites de Villa Regina. Voce Comfort, calderas, radiadores, piso radiante, climatizadores, Villa Regina.